Estamos platicando con Mayela Delgadillo. Ella es una importante vecina que está liderando aquí una lucha bastante fuerte y que también tiene una representación en la redacción de la nueva Constitución de la Ciudad de México. Y quedamos pendientes de hablar de un tema que queremos pues profundizar en él, porque es el tema del momento, porque estábamos a la defensa del espacio público, que es CETRAM. Mayela, ¿qué es CETRAM? ¿De qué se trata? ¿Y qué está pasando? Bueno, básicamente forma parte del proyecto que tenían desde el Corredor Chapultepec, en el cual venía unido la Rueda de la Fortuna, y también venía la parte del CETRAM. En su momento nosotros confiamos en el Comité Condesa, que nos dijo que tenía esto contenido, y tuvimos un grave problema para la consulta. Nosotros sí pensamos en el CETRAM, dijimos, englobemos el proyecto para determinar y empezar a contener lo que está mal. No pudimos porque eran dos instituciones diferenciadas, porque eran dos concesiones diferenciadas, y eso nos obligó a que detuviéramos lo urgente y lo importante quedara un poco también un poco atrás, ¿no? Después de que contenemos el corredor Chapultepec, hacemos lo de Rueda Fortuna, e inmediatamente salen con que, bueno, pero entonces iba el CETRAM. Nosotros, primera cosa, no nos oponemos al CETRAM. El CETRAM, a mí lo que me molesta sobremanera es que nos digan que están recuperando. Pero primero, basta. ¿Recuperar qué? Si eso había gente, no estaba deshabitado, nada. Lo que estaba pasando... Si no era un baldío, pues. Sí, lo que estaba sucediendo ahí era responsabilidad de nuestros delegados, de nuestros funcionarios públicos que habían permitido, por un tema de corporativismo, de compra de votos que les ayudaban, el tema de cómo le hacemos para poner en mejor estado y hacer incluso seguro la parte del CETRAM, porque estaba cooptado por el ambulantaje, por una, de verdad, desorden total que está, no se contempla todavía ahorita cómo se va a mejorar. El tema de las rutas que concesionaron de los transportes, tanto que llegan del Estado de México como del Estado Federal. Y ahora resulta que eso era nuestro problema y que nosotros éramos los culpables. La delegación dice, vamos a recuperarlo. ¿De quién? De ti mismo. Tú permitiste, si eres el que consecuentas esta historia, ¿no? Entonces, sí, nosotros decimos, por supuesto que hay que meter orden, por supuesto que había además condiciones de falta de higiene por el ambulantaje que no era controlado, por supuesto que había un tema de la inseguridad a la hora de cómo te cruzabas la avenida. Sí. Es decir, sí había un grave problema ahí. Nosotros estamos a favor. Hay que ponerle orden a eso sin ningún problema, y eso nos hemos cansado los vecinos de decirlo. Vamos con el proyecto. Lo que no es tolerable, lo que no es aceptable, es que me digas que no tienes 460 millones de pesos para invertir en esa nueva obra, en lo que implica poner bien y darle unas características de habitabilidad y que además que te permita la movilidad, en fin, a toda esta zona, a cambio de ceder. Ya no son 2.500 metros cuadrados del predio de Bosque de Chapultepec que lo desincorporaron en algún momento para hacer por temas. Cuando lo desincorporan al Bosque de Chapultepec, dicen que es por un tema de pues beneficio de lo colectivo. Y en esas características sí se puede desincorporar un predio, porque va a ser en beneficio público. Lo que ya no es beneficio público es que ese predio que lo habían desincorporado con esas características ahora lo den a un privado para construir un embasamiento de 4 niveles de centro comercial. Lo que le van a seguir son 8 niveles de hotel y luego oficinas comerciales. Es OHL, ¿no? La constructora que está ahí. Está involucrado OHL, el presidente, ¿no? Exactamente. No me digan que necesitamos eso cuando en Mazarí van más de 500 millones de pesos que se invierten a través de Autoridad de Espacio Público para la avenida más cara de este país, con nuestros impuestos. Hemos quedado de súper lujo. Y van 4 esquelas en menos, ¿no? No me puedes decir que el gobierno no tiene dinero para hacerlo público en beneficio de miles, cientos de personas que transitan ahí mensualmente, son cientos de miles de personas, y que me digas que sí se lo puedes meter a la avenida más cara de esta ciudad. O sea, no es aceptable y no lo vamos a permitir. Pero a la hora que se empieza a desdoblar la concesión misma, ya no son los 2.500, hablan de más de 30.000 metros cuadrados, porque ellos están contabilizando toda la parte de lo que hoy es el CETRAM, porque abajo en las remodelaciones quieren hacer del CETRAM, pero eso ya será
tema de otro momento. Ahorita vamos a defensa del espacio público, que es toda la parte superior. Después nos pelearemos con el proyecto de recuperación o de rehabilitación. Nosotros queremos es, están haciendo un nuevo CETRAM, porque son túneles con nuevos centros comerciales. O sea, el tema de cómo se coincide lo público y lo privado es que lo público tiene que convertirse en centro comercial, ¿no? Tema de comercio del espacio público. Entonces, decimos no. O sea, como si fuera la única cuestión que se puede hacer con un espacio público. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Ante la semejante, pues, irracionalidad de este gobierno, que van tres cosas al hilo en menos de ni siquiera un año. Estamos como un año de que empezamos con el corredor. Vamos a cumplir un año, sí. Del corredor más o menos empezaron en agosto, cuando dijeron, ay, ¿qué creen? Les vamos a hacer una vez el corredor. Más o menos estamos como en el año. Tres proyectos en menos de kilómetro dan tregua, y medio. No dan tregua. ¿Por qué? ¿Por qué no dan trabajo? Porque esa parte es la parte más cara que existe en este país. Tienes el bosque de Chapultepec con mirada al castillo, tienes Reforma, tienes la parte de Avenida Chapultepec, que es histórica, y tienes colonias que las estás gentrificando y donde tienes una invasión de construcciones brutal. O sea, obedece un proyecto integral, lo cual ya sabíamos. De hecho, cuando emprendió en el gobierno de Chapultepec, ya no se dio demasiada información al respecto, pero venía la peatonalización de Niza y entraban en una parte hacia la Juárez también. Entonces, ¿qué? Es la ciudad para ricos, de esta visión de su Manhattan. Pero se les olvida que ahí vive gente de carne y hueso, que tiene una historia, que tiene 40, 50 años viviendo ahí, la cual no se está siendo tomada en cuenta. Entonces, van con este proyecto porque es la parte más cara que existe en este país. Y entonces lo quieren regalar a cambio de 460 millones de pesos la torre comercial. ¿Y que todo les harán? ¿Y de qué les irán a dar? No tenemos, como siempre, acceso a los anexos del fideicomiso para ver las corridas financieras, para ver cómo se va a administrar. Pero además nos dicen, después de ese plazo, pues la ciudad se queda con ese inmueble, no lo estamos privatizando, nada más que se puede volver a concesionar ese predio, porque te lo permite la ley en el tema de las concesiones, por un segundo periodo. Estamos hablando casi de 90, 100 años, ¿no? 90 años. En 90 años ni tú ni yo vamos a estar aquí para empezar, y yo además no sé cómo va a estar un edificio en 40 años en el nivel de deterioro, pero tampoco mucho menos me puedo explicar cómo va a estar esa zona en 100 años. Primera cosa. Y luego yo me pregunto, ¿de verdad? Y se lo platicamos y se lo pusimos a la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, con quien estuvimos dialogando esto, es, ¿de verdad el gobierno ahora va a ser administrador de centros comerciales, de cines, de boutiques, de hoteles y de oficinas? ¿De verdad esa es la vocación del gobierno? O sea, no entiendo lo que me estás diciendo, nos desparece un despropósito. Nos comentaron que el proyecto, como siempre, iba porque iba. Nos dijimos, bueno, esto es nuestro derecho de defensa del espacio público, y entonces decidimos que vamos a un plebiscito contra la privatización del espacio público. Se atravesó el tema de la constituyente y esto, estuvimos hace semana y media en la Asamblea Legislativa diciendo, muy bien, queremos saber qué pasó de las conversaciones, de las tres reuniones que tuvieron ustedes como legisladores de todos los partidos, con los funcionarios y secretarios que están involucrados en el tema del CETRAM. La respuesta fue, no nos contestaron, no nos proporcionaron la información que solicitábamos, porque había una cuarta reunión, porque todo inicia a petición de los vecinos. Decimos, queremos una reunión con todos ustedes presentes, donde estén todos los involucrados, para que nos expliquen cuál fue el procedimiento. No estamos diciendo que fue legal o legal, no estamos diciendo, que nos expliquen cuál fue el origen de cómo empiezan a quitarle el valor ambiental a un predio, cómo lo desincorporan, después cómo termina con un... Hoy ese predio de Avenida Chapultepec se llama Avenida Chapultepec, no da Avenida Chapultepec, 500 o 300, ya le dieron número de alineaciones, ya tiene calle y tiene un número con cuenta predial, pero hoy es vía pública, hoy sigue siendo paradero. Entonces empezamos a ver una serie de irregularidades, ilegalidades, que les decimos, no nos vamos a meter, no más explíquenos cómo fue que sucedió esto. Exacto. Porque además, obviamente, nos niegan información por transparencia, nos la dan parcializada. Así llegamos a esta reunión de hace semana y media, donde les pedimos con urgencia que nos digan en qué situación estamos los vecinos, porque se suponía que en septiembre empezaban la primera etapa, pero la segunda etapa. Lo primero que han hecho en el paradero, no, digamos que es obra nada, menor. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue quitar prácticamente ras del piso, no tienen los permisos para tocar nada, pero había que mandar el mensaje de ya iniciaron las obras.
y luego hicieron las cabinas estas del paradero provisional. Sí, que parecen gallineros. Exacto, punto. No han podido ni van a poder iniciar esa obra porque INAH ni el INBA les ha dado ningún permiso. Pero además la presión es, hay ilegalidades, hay irregularidades durante todo este proceso y las vamos a impugnar. Porque no pueden seguir haciendo las cosas como las hacían. Y hoy la diferencia es que está un grupo de vecinos cada vez más amplio diciendo, a ver, espérame, decime el contrato, cuando lo firmaste, cumpliste los requisitos, lo vas a casar. Eso es lo que no pasaba y hoy está empezando a suceder. ¿Cómo se va a lograr este plebiscito? Este plebiscito lo que se requiere son alrededor de 29,000 firmas. ¿Cómo vamos con eso? Vamos, ahorita te explico. Se le había hecho la solicitud al IEDF que nos validara el formato para las firmas. En este proceso intervino, bueno, más bien se cruzó el tema de los comités ciudadanos, el puerto participativo, al cual también nosotros estuvimos participando, digamos que nos involucramos en esto, aunque perdimos, como todo mundo sabrá, ¿no? Porque ganaron otra vez los partidos, la burocracia, los grupos de poder que quieren controlar la ciudad. Pero entendimos que era parte del proceso de que no habían tenido tiempo de responder. Entonces, se metió ya por oficialía de partes, la solicitud de que no lo validen. Hasta el viernes pasado no nos habían contestado. Este lunes vamos a volver a pedirles que nos los validen. Y si no es así, vamos a pegar un poco el pito del cielo, un poco vamos a denunciar que el IEDF no nos está respondiendo. Y por el otro lado es, hay plazos. Ya se les empieza a vencer, por eso lo metimos por responsabilidad de partes, donde si ellos no te responden, incumplen con responsabilidades de servidores públicos. Vamos a dar vista a lo contrario. Yo espero que no tengamos que llegar a eso y que el IEDF, entendemos que la presión ahí va a estar sumamente fuerte porque ellos no se esperaban que fuéramos nosotros a que nos validaran el oficio para poder empezar a meternos trabas. Se le va a entregar esas firmas al jefe de gobierno y el jefe de gobierno nos va a tener que decir si cumplimos con todos los requisitos para que se convoque al plebiscito. El asunto es que constitucionalmente ya lo investigamos nosotros con abogados, con gente que conoce muy bien la ley de participación ciudadana, nos dicen lo que ustedes están mandando a plebiscito, que es la privatización de espacio público, es plebiscitario. Es decir, si cumple con los requisitos para poderse someter a un plebiscito. Entonces queremos saber qué va a pasar con el jefe de gobierno y si será capaz de decirnos que no. Este plebiscito, por los tiempos que se marcan en cuanto nosotros entregamos las firmas, hay un periodo de 2 meses que tiene el jefe de gobierno para convocar o no al plebiscito y a partir de eso se desata otro periodo que estamos calculando. Nosotros nos vamos a mayo, junio, más o menos del próximo año, para someter al plebiscito. ¿Por qué nos interesa tanto? Va a estar transcurriendo al mismo tiempo que la Constitución. Patricia Mercado nos dijo, pues ¿por qué no lo someten mejor, por qué no lo pelean en la Constitución? Le dije, sí, pues somos un grupo minoritario, porque los demás seguramente van en alianza, en el tema del espacio público, desarrollo urbano, que es el gran negocio de la ciudad. Le dije, ¿tú crees que voy a poder? ¿Y tú crees que además voy a tomar esta decisión yo? Porque además no soy yo, somos todos nuestros vecinos, claro. Que además entendemos perfecto. La diferencia es que un plebiscito que cumpla con las 800,000 firmas más o menos, votos, perdón, que más o menos tenemos que cubrir el 10% del padrón de esta ciudad, si la gente logramos que vote en esa proporción, se convierte ya automáticamente en un acto que tienen que acudir con, sin constitución, con ley, sí. Vamos a tener que modificar todo. Yo espero que así suceda, yo creo que el plebiscito va, yo creo que tenemos que lograr que la democracia empiece a vivirse en la ciudad, aunque no les guste a los políticos. Y pues Trump tiene que ser un planteamiento pues completamente diferente, no es como ellos lo están diciendo, el impacto es muy fuerte y yo creo que ya estuvo bueno de pasar por encima de todas las personas. Entonces el plebiscito va y pues nosotros en el Hijo del Rayo estaremos bien pendientes e impulsaremos. El resultado es cosa ya de cada grupo, de cada batalla que se libre, pero el ejercicio de un plebiscito nos parece que es fundamental para la vida democrática y obviamente ahí somos los grandes aliados de este plebiscito, para que logremos que la ciudad empiece a regirse por sí misma. Así es, yo creo que lo fundamental de esto otra vez vuelve a ser ciudadanos diciendo que quieren que se sometan las decisiones de los funcionarios, que no estamos de acuerdo, porque no pueden seguir legislando, no pueden seguir tomando decisiones, no pueden seguir endeudando a la ciudad a nuestras espaldas. Hoy tiene que haber un proceso diferenciado y eso se mostró hace unos días con la ley de vivienda y norma 26, artículo 40 y 41, donde un grupo de ciudadanos junto con el Movimiento Unido Popular logramos contener. Las batallas las estamos empezando a dar y creo que vamos bien. Pues Mayela, muchísimas gracias. Y pues la mejor de las suertes. Y desde el Hijo del Rayo les decimos a todos, el plebiscito va.